Buenos días, soy Antonio Caramé, soy el jefe de cocina del grupo Arsenio y hoy junto a los amigos de Petaca vamos a preparar un arroz con un saco de descargamento de atún rojo ya que se nos aproxima la algarabía y vamos a hacer un arroz estilo alicantino, ¿vale? Os voy a enseñar cuál es la diferencia entre un arroz alicantino y un arroz valenciano y nosotros vamos a hacer un arroz alicantino seco, ¿vale? Con raíces de nosotros, con oloroso, con atún rojo, espectacular. ¿Vale? Vamos a por ello. Saludos. Bueno, en este caso ya hemos empezado nosotros a hacer una brecha, ¿vale? Tenemos que se abrase bien las verduras, le hemos echado cebolla roja, le hemos echado nabo, le hemos echado apio, le hemos echado los dos dientecitos de ajo, con bastante aceite de oliva, y lo que estamos haciendo es para que la verdura brasee, tome color. Ahora vamos a desgrasarla con vino tinto y oloroso, ¿vale? Para que nos aporte sabor, nos dé bastante aroma y nos deja un aroma maravilloso. Cositas verdes. Pues lo que estamos haciendo es una brecha. Vamos a dejar que la verdura tome color solamente. ¿Vale? Igual que si fuera un fondo, una. Que si fuera una de mezclar, ¿no? Pues nosotros vamos a darle solamente 40-45 minutos al sofrito. Queremos que se brasee y que tome color solamente. Bueno, mientras la brecha coge calor, coge temperatura, va soltando los azúcares, vamos reduciéndolo un poquito con un poquito de agua. Cuando vaya agarrándose, ahora lo pongo, para que veáis cómo la verdura va cogiendo color, va abrasando bien y va soltando los azúcares. Y lo que queremos es que vaya soltando más azúcar, más azúcar, más azúcar. ¿Vale? Entonces, para que nos dé esa potencia de sabor y nos dé ese sabor que queremos de verdura bien braseada, ¿no? Entonces, vamos a seguir con ello. ¿Veis que va cogiendo, que va tomando bastante color? Aquí veis que va cogiendo color. Nosotros vamos agregando un poquito de agua para que vaya soltando la verdura, va soltando los azúcares, sus propios azúcares, y así vamos a hacer durante varias veces para que se cocine bien las verduras y brasee bien las verduras y no se queme, sobre todo que no se queme. Ya se escucha bastante bien la brecha, ¿no? De que está bastante bien pasadita y ya la hemos azucarado bastante bien. Hemos sacado todos los sabores de la verdura. A lo que quería comentar antes, por ejemplo, la diferencia entre un arroz valenciano, que es donde la máxima potencia está en el sofrito, un sofrito base, no está en el caldo. Normalmente los caldos son blancos o son caldos de pescado, pero son caldos muy neutros, muy básicos. Y en los arroces valencianos son todo lo contrario, ¿no? Son sofritos base y la potencia la hacemos en el caldo. La diferencia es que caramelice el arroz. Nosotros vamos a hacer un arroz seco al horno. ¿Vale? Especialmente como más me gusta a mí, ¿no? Pues el arroz está menos pesado, el arroz es más digesto, no tiene tanto almidón, no está tan abierto, ¿vale? Por lo tanto, vamos a seguir haciendo nuestra receta. Una vez que la brecha está cogiendo color, la vamos a desglasar con nuestro vino tinto, que nos coja bastante sabor, y nuestra copita de oloroso. Vale, vamos a dejar que reduzca al mínimo. Bueno, pues ya tenemos nuestra verdura blanqueando, la cebolla, el puerro a un fuego medio, ¿vale? Para que blanquee bastante. Y tenemos nuestro caldo aquí, que va a ser el potenciador de sabor de nuestro arroz espectacular con atún rojo de Petaca Chico.
Mira, aquí tenemos una pasta base que se llama salmorreta, ¿vale? Que lleva ñora, ajo, perejil y un poquito de salsa de tomate. Una vez añadido nuestro pescado, lo dejamos 45 minutos a fuego medio, ¿vale? Para que suelte colágeno y sabor. Bueno, pues ya tenemos nuestro sofrito espectacular. Está haciendo un caldo maravilloso de atún, ¿vale? Un consejito que os doy es que yo intento no poner nada que sea de tomate, ¿vale? Porque el tomate es el único ácido que hace que el arroz siga manteniendo la cocción, la acidez siga abriéndolo, y en este caso nosotros que queremos hacer un arroz seco, vamos a evitarlo, ¿vale? Seguimos haciendo nuestro sofrito base de cebolla, puerro, ajo. Una vez que nuestro arroz empieza a hervir, ¿vale? Dejamos que hierva un par de minutos, que empiece a mezclarse y a integrarse. Ponemos nuestro arroz en el horno y lo dejamos durante 12 minutos, ¿vale? Hemos tenido 5 minutos en total en fuego y lo dejamos 12 minutos, que se seque y se caramelice. Mientras tanto, nosotros vamos a cortar un lomo de sagu que nos han traído los amigos de Petaca, ¿vale? Impresionante, el lomo, corte perfecto, de la parte del descargado el lomo blanco, ¿vale? Que va a ser nuestra terminación el arroz. Nosotros solamente vamos a cortar finas láminas de descargamento en sashimi, solamente para darle sabor y salinidad a nuestro arroz, solamente para que el atún coja la temperatura necesaria. Y aquí tenemos nuestro arroz de atún rojo de almadraba.